Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer el Evangelio de hoy y la reflexión del Evangelio de hoy en poesía, bellísima poesía de nuestro hermano en la fe. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, Espíritu Santo, vivo, Dios que existe vivo, por siempre y desde siempre, que envió a su Hijo para enseñarnos el camino de la luz de la cruz, para llegar a ese mundo espiritual en el que habita Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo vivo. Su mensaje de este Evangelio es el mensaje de búsqueda de obreros, de búsqueda de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, para ayudarle a convertir más almas y a salvar más almas. A lo largo del espacio en el que nuestro Señor Jesucristo vivió, con los 12 apóstoles, la Virgen María, reina de los apóstoles, y todas las personas que se vieron impactadas por el campo de fe de los apóstoles y todos los que conocieron a nuestro Señor Jesucristo en persona. Y este mensaje también va a través del tiempo y del espacio para cualquier persona que lo escuche. Porque nuestro Señor Jesucristo recluta obreros permanentemente. Obreros que pueden ser laicos también. No es necesario que una persona tenga que ser un sacerdote o formar parte de la jerarquía de la Iglesia Católica para ejercer este apostolado al que nos llama nuestro Señor Jesucristo y nos ha llamado, y en concreto nos ha llamado a todos los que hemos recibido esa misión en estos tiempos en los que la palabra de nuestro Señor Jesucristo se escucha poco, la misión de difundir el mensaje y de que con nuestro ejemplo nos convirtamos en verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y que los que nos rodean lo sientan, lo vean y sigan el camino de la luz de la cruz. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 35 a 18, y después leer la bellísima poesía de nuestro hermano en la fe. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer, recitar la poesía de nuestro hermano La Fe, que sintetiza estos pasajes del Evangelio. Les dio potestad. ¿Veis la gente extenuada, como ovejas sin pastor, perdidas y abandonadas? Te da pena nuestro error. Hay mucha mies, demasiada, y en medio de ese dolor encuentras tu peonada, pocos pero con fervor. A 12 apóstoles llamas y les infundes valor. Demonios en retirada, a Cristo tienen terror. Lepra queda limpiada. Muerto vive a mi voz. Dolor no duele nada. Fuera miedos y temor. La potestad fue entregada. Gratis entró y salió. Rex nunc celorum, en marcha. Morir por ti, un honor. Bellísima la poesía de nuestro hermano en la fe, que sintetiza este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de llamada al apostolado, a buscar apóstoles suyos, discípulos suyos, apóstoles, que en nuestro caso, apóstoles laicos, el apostolado laico que la Iglesia en el Vaticano II, en una encíclica con numerales, describió. Así que, hermanos, hermanas en la fe, si ustedes reciben este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si ustedes reciben este mensaje de Cristo vivo, estén casados, estén solteros, estén en cualquier situación, lean el Evangelio, reflexionan el Evangelio, profundicen en el mensaje de Cristo, que es el mensaje de Dios Padre. Cárguense de fe, carguémonos de fe. Extendamos el campo de fe a nuestro alrededor, a todos los que nos rodean, a todos los que quieren estar cerca de nosotros. Y pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos ilumine en esta tarea y nos permita seguir cada día el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, revestidos del Espíritu Santo. Amén. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunquam dragon sit mi dux. Amén.